Llama muchísimo la atención como
veces estoy viendo en redes, en Instagram, etcétera, a mujeres tocándose el pelo mucho. O sea, no de vez en cuando, tipo, tengo un mechón de ojo. O sea, hacer esto, me estoy sacando el pelo del ojo porque me molesta. Es bastante común ver mujeres manoseándose el pelo. ¿Qué decís? Hermana, decidite, lo querés a la derecha, lo querés a la izquierda. No hace falta que te lo toque 40 veces. Bueno, y digamos que esa pequeña enseñanza de mi abuela me la compré y la creo. Como que a veces empezás a sumar cosas y te das cuenta de que es la misma chica que está tapada de maquillaje, que vos decís, si sos linda, ¿qué necesidad tenés de transformarte en otra cosa? Porque yo entiendo que el maquillaje es un recurso, y sobre todo si uno tiene mucha inseguridad. Porque no es fácil. A ver, como me dirían mis amigas, o como te dicen muchos hoy por hoy, a ver, uno tiene que ser consciente de los privilegios que uno tiene. Soy consciente de mi privilegio, es decir, yo desde chica ya optaba por no. Siento la tía, así.
Se hayan